¿Qué problemas hay? Tommy, estás en vivo y en directo. Mayo llega con aumento, dale. Carlos, querido, buenas tardes para vos, pueblo de Crónica. Mayo llega con aumentos, aumenta el gas, aumenta la luz, aumenta el colectivo, aumenta todo, Carlos. ¿Algo sí. no aumenta? Esa es la pregunta. Vení, acompañame, vamos a hablar con las personas que están ahora volviendo para su casa, yendo a laburar, lleno de laburante a esta hora, hora pico, plaza sí, 11. Sí. A ver, hola, ¿cómo está, señora? ¿Qué tal? Buenas tardes, un gusto. Con esa onda que tiene, yo sé que usted me va a poder ayudar hoy. Le hago una sola pregunta que es muy simple, que es la siguiente. ¿Aumenta todo este mes? ¿Cómo hacemos? Ni idea. Ni idea. Ni idea. Es lo que todos los argentinos están diciendo. ¿Cómo hace para llegar a fin de mes? Ni idea. No, ni idea. ¿Hasta qué día te alcanza la guita? ¿De los 30 días que tiene el mes, hasta qué día te alcanza? 15. ¿Hasta dónde? Hasta el 15. ¿Y los 15 que quedan? Y se sobrevive como se puede. Bueno, gracias. Gracias, ¿eh? ¿Cómo está, señora? ¿Escuchó? Usted se ríe. Hay que reírse para no llorar, ¿no? Exacto. ¿Cómo hacemos con los aumentos? Aumenta el bondi también ahora, señora. Va a aumentar. No sé si se enteró. Sí, ya aumentó. Ya aumentó. Está terrible. ¿Y qué hacemos? Y nada, ¿qué va a hacer? Hay que pagar igual, ¿no? Hay que pagarlo igual, obvio. ¿Estás laburando? ¿Tenés laburo? Sí, 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 sí. Bueno, qué bueno. Exacto. ¿Alcanza para llegar a fin de mes? Y ahí, tironeando. ¿Cuántos trabajos tenés? ¿Uno, dos, tres? No, uno. Ya con la edad que tengo, dos no puedo tener. Bueno, pero pará, escuchame, querida, sos joven todavía. Obvio que soy joven, ¿qué no, te pasa? Bueno, no sé cómo decir con la edad que tengo, para, por favor. No, no, no. ¿Sabes bailar tango? No. Dame cumbia. ¿Cumbia? Toque. A ver. No, no. Un tema de cumbia, ponemos un tema de cumbia, señora. No me lo pida porque. Que me lo ven, me muero. No, bueno, gracias, gracias. Muy amable, muy amable. Buena onda. Hola, maestro, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas tardes, estamos en vivo para Crónica, un gusto. Estamos haciendo un sondeo, aumentó todo, aumentó el colectivo, aumentó el gas, aumentaron las prepagas. Sí, la verdad que... Aumentaron los que se cuelan en las notas también. Olvídate. Saludos para Morón, loco. Sí, no, la verdad que aumentó todo. Pero bueno, según Alberto y su vocero, ellos viven en un país diferente, parece. Pero la realidad es que, bueno, ya no se puede más. No se puede más, es una realidad. Hay mucha gente que no puede ni siquiera viajar ya. Y hay gente que se toma dos, tres colectivos por día y es una locura. Es una locura. Pero bueno, según ellos el desempleo bajó, estamos mucho mejor. Me parece que viven en una realidad distinta o en otro país. No sé, pero bueno. ¿Cuánto te dura en la billetera 5 lucas? ¿5.000 pesos en la billetera cuánto te puede durar? Media hora. Más de eso, ¿no? Comprás 2 kilos de carne, son 4.000 pesos, 4.500 pesos. Ah, 2 kilos de carne. Nada, no te alcanza para nada. No te alcanza para nada. Gracias, maestro, muy amable. Hola, ¿cómo estás? Buen provecho. Estamos en vivo para Crónica. ¿La sube esta? ¿Está bien cargada, señora? Más o menos. ¿Te va a alcanzar ahora o ya estamos en menos? Ahora alcanza. No, alcanza. Este mes aumentó todo. Aumentó el bondi, aumentó el gas, aumentó la luz, aumentó la prepaga. No sé si te aumentó el alquiler también. No alquilo, por suerte. Pero sí aumentó todo. Hay que trabajar más. ¿Hasta qué día te alcanza la plata del mes? ¿De los 30 días hasta qué día te alcanza? Mira, yo trabajo más por día, no tengo un sueldo fijo. Eso también es un poquito te juega en contra. Contame, ¿qué haces? Yo soy manicura, trabajo por mi cuenta. ¿Cómo tengo las uñas? Un desastre, ni las mire. No. Un desastre. Tommy. También trabajo en una feria en La Plata. Y bueno, son horas y horas de trabajo. Horas y horas, hay que meterles. Si no laburás, no cobrás. No, así de simple, sí, Carlito. No, que vos sí. Estabas hablando con la se señora. Va a la plata, no, y la, no dura nada. Y la señora hablaba del tema de los alquileres. Por suerte no alquilo. Miguel, hay un tema con los alquileres que tiene que ver con una ley, un proyecto de ley, o la ley misma que tiene que ver con esto. ¿Qué va a pasar con los alquileres? Nada, porque sigue aumentando. Más allá de las discusiones no pasa nada, Miguel. Los alquileres siguen aumentando. Hay una discusión por derogar la actual legislación en torno a los alquileres, que es una legislación de que los contratos tienen que ser a 3 años. Hay disconformidad del lado de los inquilinos y del lado de los propietarios. El problema tiene que ver con que ahora, por la inflación, vos tenés en cuenta que se está aumentando una vez al año el 100% el monto del alquiler. El 100% porque es la inflación y es el promedio entre la inflación y el promedio de los salarios. Y eso le está pasando a todos. Sí. Y en un contexto extra muy complejo que los alquileres están ofreciendo en muchos lugares en dólares. Bien, y muchas personas no tienen ni la posibilidad de alquilar. Y viven en algunos lugares, como veíamos recién en Floresta, casi en un sótano. Y ahora son evacuadas porque la estructura puede caer. En ese lugar está Ale Pueblas. Ale, en vivo y en directo, tuyo, vamos.